¡Hey! Muy buenas a todos, chicos y chicas, youtuberos y demás, seres que están ahora mismo, pues, ¿dónde estamos? Pues estamos en un mundo nuevo, ¿cómo estáis? Sí, soy yo, Juanjo Bellic, en colaboración con Producciones EAF, y os traigo lo que es el siguiente vídeo, ¿de qué? De Minecraft. ¿Por qué? Porque, atención, porque ya la tenemos, me diréis. ¿Y qué es? ¡Las sardinas! No, no es las sardinas, sino lo que tenemos ahora es la famosa actualización de Minecraft. Sí, ya ha llegado, estamos en la TU25, sí, ya ha llegado la TU25. Entonces, ¿qué novedades hay aquí? Bueno, pues vamos a ver, primero. Atención, vamos a ver, primero, se han incorporado lo que son los nuevos biomasas. Creo que uno de ellos es ese, ¿no? A ver. Sí, vale, bien, sí, es ese. Bueno, aquí tenemos ovejitas, como siempre, las ovejas. Yo creo que son nuevos biomas, muy bien, lo he dicho bien, biomas. Luego también que teníamos, pues, que si desierto, tal, etcétera. Entonces, voy a explicaros todo un poco, más que nada, pues, para que lo entendáis. Bueno, fijaos aquí, este mundo que se ha creado, o sea, este mundo ahora mismo es nuevo. Y me diréis, ¿qué novedades hay en este mundo? Bueno, pues hay bastantes cosas. A ver, bien, perfecto. Entonces, vamos a ver si las podemos enseñar todas. Bueno, a ver, primero, vamos a empezar con bloques de construcción. ¿Qué es lo que tenemos? A ver, sigue todo normal. Pero atentos a esto, mira, valla de la jungla, valla de abedul, de abeto, de roble y del mundo inferior. O sea, tenemos ya distintas maderas, que son estas, que son roble, abeto, abedul y la jungla. Entonces ya, a partir de estos, podemos extraer lo que son las vallas. Y me diréis, ¿y con las vallas algo más? Sí, fijaos, tenemos las puertas. Mirad, las puertas de Minecraft, o sea, además de la de hierro, tenemos esta, joder, a ver, un momento, ayuda de opciones, no puedo configurar algo, a ver, no, a ver, bueno, se ha puesto de noche, pero bueno, fijaos las puertas, mirad qué bonitas, no me digáis que no molan las puertas, o sea, esto le va a dar, bueno, y también estoy haciendo la primera prueba live 2.0, Entonces, bueno, fijaos, las puertas funcionan, o sea, increíble, o sea, tenemos ya... ¡Ey, un momento! Aquí he oído un ruido extraño. ¡No me jodáis! Bueno, entonces, tenemos las puertas, que es lo más importante. Luego también que tenemos las escaleras sí que las teníamos. Luego algunos bloques también, las puertas, fijaos las puertas que tenemos, valla de la jungla. También tenemos trampilla de hierro, pero esta trampilla de hierro creo que se tiene que utilizar, a ver... No, me he equivocado. Ahí, a ver. ¿Veis? Esta no funciona como si fuera una trampilla normal que todos conocemos, ¿no? O sea, teníamos... A ver, ¿dónde está? Teníamos la trampilla que es esta. Y esta sí la podíamos manejar a nuestro antojo. Pero la otra, tenemos que utilizar lo que es redstone. O sea, una palanca, por ejemplo. Aquí y hacemos plum, plum. ¿Veis? Funciona. Perfecto, bien. Entonces, eso para empezar. Luego también teníamos, a ver, bueno, los bloques de arcilla, que todos los tenemos. Y aquí es donde llega lo más importante. ¡Atención! Tenemos una nueva flor, que es la rosa. O sea, ha cambiado la apariencia. Pero yo creo que para la TU26, creo que va a llegar lo que es las nuevas flores, que creo que tenemos margaritas. Sí, las margaritas son flores del campo. Luego, fijaos el cristal como es, ha cambiado un poco la textura. Y aquí tenemos, damas y caballeros, ¡oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mirad! Son todos los cristales tintados, es decir, tenemos cristal rojo, naranja, amarillo, lima. Yo los veo igual, pero no me importa. Esto es azul, esto dice que es cian. Bueno, me vais a volver locos con los colores, o sea que, imaginaos. Bueno, a ver quién está sonando el teléfono. Vaya hombre, tengo que cortar la grabación un momentín. Perdonad, chicos, pero esto es lo que suele pasar cuando intentas grabar la i2.0. Entonces, bueno, a ver, veamos. Continuemos. Entonces, tenemos todos los cristales tintados, ya sea para bloques normales como para lo que son cristal pequeñito. O sea, ¿veis? Por ejemplo, los cristales que son pequeñitos, podemos hacerlo así. Y entonces yo veo que mucha gente se va a poner, bueno, va a bajarse la actualización, pero por sobre todo las construcciones, decoraciones, etcétera. O sea, que eso... impresionante, o sea que 4J Studios y los que se mojan, ahí tenéis mi like. También, ¿qué más tenemos? Bueno, los cristales, las alfombras, todo sigue igual. A ver, en Redstone, ¿qué es lo que tenemos en Redstone? En Redstone tenemos las vías normales, las vagonetas, vale, la placa solar, la Redstone, cubo de Redstone. ¡Ah, amigo! No han puesto lo que son las escaleras de Redstone, creo, ¿no? A ver si me equivoco o no me equivoco.
No, no han puesto, por ejemplo, los bloques que son de redstone. No, aquí no están. Luego, bueno, en materiales todo sigue igual. Tenemos la caña, tenemos todo. Luego, a ver, en comida sigue igual. Las armas, todo sigue igual. Las armaduras, esta bola que es impresionante. La descarga de fuego, que no sé cómo se consigue. Pociones, a ver, pociones tenemos iguales. Y aquí llega algo importante. Cuidado, tenemos libro y pluma. Es decir, vamos aquí y decimos, a ver, querido diario, estoy atrapado en un mundo perdido donde tenemos a Derpy, que Derpy siempre me quiere tanto, me quiere mucho, no sé por qué, pero creo que está enamorado de mí, Derpy, lo sé. Firmado, me cago en tu puta madre, la madre.com. Perfecto, y ya tenemos un libro, ¿veis? ¿Habéis visto? Sí, seguro que quieres salir de este libro y perder los cambios, aceptar. O sea, esto para un mapa de aventuras, esto yo creo que a muchos os va a encantar. Entonces, a ver, luego qué más tenemos, a ver, creeper, esqueleto, araña, zombie, espectro, oveja, cerdo, bruja, murciélago, el de magma, llama, araña de las cuevas, finalizador, ¿este quién es? Ah, no se puede porque estoy en pacífico, vale, bien, entonces, a ver. Tenemos vaca, gallina, calamar, lobo, champiñaca, ocelote, caballo, burro, mula, aldeano. Y bueno, ya tenemos aquí todos los discos. Entonces todo está más o menos, o sea, algunas cosas han cambiado. Y oye, pues perfecto, o sea, yo creo que lo que yo más esperaba era esto. Las famosas puertas, o sea, ahora mismo ya vamos a tener diferentes puertas. O sea, por ejemplo, yo me imagino a la gente que se esté creando lo que es sus mundos y diga, bueno, pues este va a ser mi habitación, y se pone esa puerta. Pero también, no solo esto, sino que también tenemos esto de aquí. Mirad, tenemos lo que es una nueva interfaz, podemos decirlo. A ver cuánto tiempo llevamos de grabación, que quiero mirarlo más que nada. Llevamos, pues, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Un poquito? Bueno, no sé cuánto tiempo llevaremos, pero bueno, ya cortaré un poco el vídeo. Pero bueno, es que esto es épico, chicos, esto es épico. O sea, vamos a ver, por ejemplo, vamos a mi mundo. Venga, vamos a mi mundo, entonces estamos en supervivencia. Modo fácil. No voy a poner partida online, porque no quiero. Porque no quiero, no pasa por nada. Y fijaos, esto, mirad, las opciones del mundo. Podemos hacer, bueno, como es un nivel antiguo, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que no puedo configurarlo. Pero eso sí, si por ejemplo yo quiero crear un nuevo mundo, o sea, bueno, este lo vamos a borrar, a aceptar el nuevo mundo este que hemos creado, así que fuera, zip, adiós. Y creo que he perdido un nivel porque lo he borrado sin querer, que es donde tenía un montón de pixel arts, lo siento. Y bueno, sí, ya sé que está parpadeando lo de unirse, pero no me voy a unir, que no. Luego, ¿veis? Tenemos, por ejemplo, crear un nuevo mundo, jugar el tutorial, mundo de Little Big Planet, no sé cómo será este. Y bueno, todos los niveles que nos están regalando. Entonces, vamos a crear un mundo, y aquí llega lo más importante, mirad. ¡Puas! ¿Qué es lo que veis a primera vista? ¿La semilla? No, no, eso tampoco. ¡Exacto! El mundo super plano. Podéis configurarlo como os antoje. Entonces, fijaos, podéis poner los bloques que queráis. Es decir, editar capa, yo que sé, que sea altura de la capa, yo que sé, vamos a poner 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, podéis configurarlo todo a vuestro antojo. Y podéis añadir todo lo que queráis. O sea, tenéis bloque de hierba, 2 de tierra y el lecho de roca. O sea, que perfecto. Luego los biomas, ¿qué tenemos? Llanura, desierto, bosque, jungla, pantano, colinas extremas, el océano, océano congelado, llanos helados, taiga, que debe ser de nieve, la isla champiñón, que nunca la encuentro, el mundo inferior y el final. Y también podéis ponerle más propiedades, por ejemplo, las aldeas, si quieres ser grande o pequeña. Luego, espacio, o sea, asentamientos situados en llanuras o desiertos, protegidos por golems de hierro y hogares de granjeros, bibliotecarios, sacerdotes, herreros y carniceros. Cuidado, o sea, ya tenemos diversidad de personajes. También que tenemos pozo de extracción, es decir, sistema de túneles con vías y vagonetas, pero bueno. También que tenemos el riesgo de un pozo de extracción se cree en un área de 16 por 16 bloques. Luego, fortalezas, cuántas fortalezas queréis, el espacio que haya, detalles del bioma, si queréis, pues el número de bloques previstos, que si haya mazmorras, adornos, lagos, lagos de lava, etcétera. O sea que podéis hacer una personalización a más no poder. Pero también vamos a ver si podemos intentar. No lo voy a poner online. Entonces voy a ver si puedo acceder a una configuración que también la han puesto en ¿cómo se llama? En, lo diré, en Minecraft, que yo quiero que lo veáis conmigo. Y entonces creo que podemos hacer el crafteo como si fuera en versión PC. No sé si se puede hacer, entonces a ver. Vale, bien, a ver. A ver, un momento.
¿Cambiar grupo? No. A ver, opciones, ¿no? Ayuda y opciones. Cambiar aspecto. No, esto es del personaje. Controles, configuración. Interfaz de usuario. ¿Ves? Mira, pantalla dividida, creación clásica. Vais a ver, mirad. Ya he puesto lo de creación clásica. Entonces, si yo, por ejemplo, vengo aquí, ¿veis? Aparece como si fuera el de PC. O sea, es increíble esta novedad. Bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? A ver, ¿qué pasa? No, 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 no. Que oigo ruidos extraños y no quiero. Uy, que se me ha quedado pillado. Uy, que se me ha quedado pillado, lo siento. Entonces, es que es increíble, tío. O sea, es increíble. O sea, podemos hacer un crafteo como si fuera, ¿veis? Es como si fuera el clásico de PC. Entonces, esto mola. A mí me mola. Bueno, vamos a dormir un poquito. Y bueno, esto es todo lo que os puedo enseñar. O sea, esto es por si alguno de vosotros no os gusta lo que es el... la forma de craftear las cosas o la forma de jugarlo como en Play 3. Digo, no, es que soy más de PC, tal. Pues ahora lo tenéis. E incluso creo que puedo crearme un libro y una pluma. Vamos a ver si encuentro una pluma, pluma. ¡Oh, una pluma! ¡Oh, un libro! Lo tengo. Vas a ver. Como pueda craftear esto, soy el puto amo. Entonces, cuadrado, decimos, libro, pluma. No. No me deja hoy, vaya hombre, qué suerte. A ver, vamos a la mesa de crafteo, a ver, ponemos pluma y libro, ¿no? ¿No? ¿O dónde es la pluma? A ver. Jolín, ¿cómo se hace, tío? A ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que ya me está empezando a trolear el juego, a ver. Si es que se puede hacer el crafteo, tío. O sea, si se puede hacer el crafteo, se puede hacer. O a lo mejor es que como yo soy de versión antigua, pues a lo mejor no me deja. A ver. ¿Ya? ¿O no? ¿No? ¡Qué raro! Pues yo creí que sí se podía. O a lo mejor es que, claro, como el nivel es de versiones antiguas, pues a lo mejor no... no funciona. ¡Ay, qué pena, qué pena, qué pena! Bueno, esto es lo que suele ocurrir. Bueno, amigos, pues entonces ya podemos confirmar. Tenemos la actualización TU25, así que todo el mundo, por favor, que se ponga ahora mismo a descargarse la actualización, el juego, lo que queráis. Y yo creo que esto también está para PlayStation 4. Entonces, bueno, a ver, voy a ver si hay más opciones. Configuración, la interfaz del usuario, mostrar mano o que no se muestre, panel de datos... personaje animado, pantalla dividida para dos jugadores, la ID de identidad en pantalla dividida y creación clásica. Bueno, y ya está. Yo lo voy a dejar todo como está normal y voy a ver un momento los crafteos. ¿Veis? Aquí ya tenemos la trampilla de hierro. Aquí, fijaos, esto ha cambiado mucho. Ahora son herramientas y armas. O sea, fijaos. Luego salud, que esto es un poco comida. Aquí un poco las armas. Aquí esto. Ah, bueno, no, si es que esto... Ah, mira, 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 ahí está, mira. ¡Ah, claro! Me falta la tinta de un calamar. Claro, decía yo que no me funcionaba este crafteo. Entonces, bueno, amigos, pues yo creo que lo voy a dejar por aquí. Entonces, uy, esto ya es así. Bien, perfecto. Entonces, lo voy a dejando por aquí, chicos. Entonces, espero que os haya gustado lo que es esta pequeña... bueno, este pequeño aviso de ¡ya tenemos la actualización! Y también he hecho una prueba de Live 2.0, pero eso sí, no es streaming, claro. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Ya puedo hacer los vídeos Live 2.0? Si la gente quiere, sí, yo por mí los puedo hacer. Luego, también, ¿qué más tendríamos? Bueno, el jueves o el viernes haré la prueba, la segunda prueba de live streaming en PlayStation 3. Entonces, ¿qué funciona? Que no hay nada de Skype, no hay ningún Facebook, no hay nada que lo interrumpa, entonces podré hacerlo. Que no lo puedo hacer, tendré que intentar hacer una prueba, pero sin Live 2.0, y sería con la capturadora. Pero bueno, amigos, pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo, y ya sabéis, chicos, comentar, suscribiros, darle me gusta, favoritos, bajaros la actualización ahora mismo, chicos, y nos vemos en el próximo gameplay, chicos, así que ¡nos vemos! ¡Adiós!